Raúl se reúne con los trabajadores y les comunica que cobrarán un 30% menos durante 3 meses, una decisión que les deja boquiabiertos. Tanto que se preguntan si deben aceptarla o plantarse. Finalmente, es Frank quien anima a los trabajadores a reivindicar sus derechos y deciden ir a trabajar solo por la mañana, una decisión que pone en serio peligro las ventas de juguetes. Entretanto, Guillermo no tiene más remedio que explicarle a Cristina el motivo por el que le ha ocultado su marcha a Alemania. Por su parte, Benigna y Bisi encuentran una manera de llevar a término sus planes, si lo que faltan son reproductores de vídeo, ellas los venderán, y a un precio muy competitivo. Por otro lado, aunque ella crea lo contrario, la pesadilla de Catalina no ha terminado. Además, la chica hace caso omiso a la petición de Penélope y no se lo cuenta a sus padres. Finalmente, animado por Sonia, Claudio tomará una decisión que nadie se espera, buscar un nuevo amor, para lo cual contará con la ayuda de la agencia en la que trabaja su hijo.